¿Qué tal se encuentran la actualidad de nuestra tierra, el día a día de los municipios de la provincia, contada en este caso desde una perspectiva histórica, la que tiene que ver con la evolución y el desarrollo experimentado en los últimos 40 años desde que se instauraran los ayuntamientos democráticos? Programa 1 de 2, profundizando en este aniversario y en lo que supuso el acontecimiento, centrados hoy en la comarca de La Loma, concretamente en dos municipios hermanos, les separan menos de 10 kilómetros, a través de los mismos analizamos el antes y el ahora, pasado y presente, con la mirada puesta en el futuro más inmediato y confiemos en que cargado de grandes oportunidades. Dos localidades, Sabiote y Torreperogil, Torreperogil y Sabiote, dos alcaldes que nos acompañan, ambos comparten partido, no sabemos si la misma visión sobre los asuntos que ponemos hoy sobre la mesa. José Ruiz es el alcalde de Torreperogil, ¿qué tal se encuentra? Bienvenido. Muy buenas, ¿qué tal? Y también nos acompaña Luis Miguel López, que es el alcalde de Sabiote, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas, muchas gracias. Comparten hasta el mismo año de nacimiento, sí, ¿no? Tú eres. Son de la misma quinta, del 78, lo vamos a decir. Ambos afrontan más pronto que tarde un proceso importante como es el someterse a una nueva evaluación por parte de su pueblo. Ambos vuelven a optar a las alcaldías, las elecciones municipales del mes de mayo. Vamos a hablar del antes y del ahora y vamos a hacer un poquito de historia, como decíamos, también mirando al futuro. ¿Cómo es ahora su pueblo? ¿Cómo era? ¿De qué manera ha evolucionado, señor Ruiz? Pues afortunadamente el pueblo ha cambiado y mucho. La verdad que si echamos la vista atrás, 40 años de democracia. El pueblo donde yo crecí como niño, pues no es el pueblo donde crece hoy mi hijo y crecen los hijos de mi amigo y de la gente de nuestra edad. Ha sido una transformación radical, es decir, 40 años de democracia, 40 años de democracia en los ayuntamientos, ha supuesto la revolución de los pueblos y una transformación impresionante. El otro día hablaba yo con gente más mayor que yo, de años atrás, de lo que es, de cómo se vivía antes de la llegada de la democracia a los ayuntamientos, y los pueblos pues básicamente carecían de todo tipo de servicios. Entonces, bueno, se vivía prácticamente por inercia. Y hoy en día tenemos la suerte de haber labrado un futuro de oportunidades para la gente de nuestros pueblos. La diferencia es que antes, un niño que vivía en Torreperogil pues tenía muchísimas diferencias con un niño que vivía en una capital de provincia, en una ciudad grande. Hoy en día, los niños de Torreperogil, de Sabiote, de cualquier pueblo de la provincia de Jaén, pues tienen las mismas oportunidades que quien vive en Linares, Jaén, o en una ciudad grande. Servicios de tipo de escuela de idiomas, escuela de música, escuela deportiva, es decir, todas estas cuestiones. Estamos hablando solamente relacionadas con el ocio, luego, lógicamente, la importancia de la educación, los centros educativos, los centros de salud, todas estas cosas. Hace 40 años no existía ni se pensaba. Sin embargo, gracias al esfuerzo de la democracia y el esfuerzo que se ha hecho, lógicamente desde la administración, pues hemos conseguido ganar en oportunidades, que es el reto que tenemos. Luis Miguel, ¿cómo es el antes y el ahora? ¿Cómo ha cambiado Sabiote? Bueno, la verdad es que en primer lugar agradeceros la invitación para que estemos aquí tanto José como yo para hablar de los 40 años democráticos, la coincidencia de que los dos tenemos 40 años, que es una fecha muy bonita, y felicitar a la Diputación Provincial de Jaén por haber tomado esta iniciativa de conmemorar estos 40 años de democracia de los ayuntamientos. La administración más cercana al ciudadano, la administración que está en primera línea de batalla, la administración con más dificultades, la administración con menos recursos, y a pesar de todo ello, a lo largo de estos 40 años, ahora que tenemos la oportunidad con la recién inaugurada Feria de los Pueblos, de ver fotografías del antes y el después de los diferentes municipios de la provincia de Jaén. Y es impensable, como decía José, que en tan solo 40 años de democracia, que parece que es mucho tiempo, pero es una democracia joven, una democracia corta, que los municipios de nuestra provincia hayan cambiado tanto.
Si echáramos la vista atrás, como estaba comentando José, principalmente en materia de servicios básicos de la población, nosotros, desde mi opinión, hemos tenido la suerte de que únicamente ha habido tres alcaldes en estos últimos 40 años. ¿La suerte por qué? Porque se han ido enlazando proyectos legislatura tras legislatura con el apoyo unánime de toda y cada una de las corporaciones municipales. Y siempre ha sido un apoyo unánime de la corporación todo aquello que ha venido a beneficiar al municipio de Sabiote. Hay que decirlo también, ¿no? De diferentes fuerzas políticas y de la que tiene la suerte de llevar el gobierno. Y que hoy en día, en un municipio de algo menos de 4.000 habitantes, como es el caso de Sabiote, por primera vez en nuestra historia, tristemente, desde mi opinión, hemos bajado de los 4.000 habitantes y ahora posteriormente tendremos que poner encima de la mesa el gran problema que tenemos, no en la provincia, sino en el territorio nacional, que es la despoblación. Por primera vez bajamos de 4.000 habitantes y tenemos una capacidad de vivienda, una capacidad de servicio aproximadamente para 7.000. Para la población, que algo más de 7.000 que tiene Torre Perogil, pues tenemos esos servicios, ¿no? Servicios deportivos, culturales, sanitarios, educativos, que ahora mismo permiten que los sabioteños y sabioteñas, pues para lo que es la vida diaria, no tengamos que desplazarnos a Úbeda, que lo hacemos como bueno, capital de lo que es la comarca, pero evidentemente estos 40 años, si fuéramos por década, veríamos que el cambio es bueno, pues un cambio muy importante y sobre todo que tenemos unos servicios que hacen que nos sintamos cómodos en nuestro pueblo. De infraestructuras básicas como objetivo prioritario en la gestión municipal a proyectos como el turístico, cambiaron las realidades, las necesidades y por lo tanto también las prioridades, ¿no? Sí, vamos, la prioridad fundamental es que la gente se sienta cómoda en los pueblos. Hay una tendencia en los últimos años, y hay estudios demográficos que lo acreditan, es la tendencia de la gente a concentrarse en las grandes ciudades. En el año 1950, el 70% de la población mundial vivía en el ámbito rural. A día de hoy, es decir, han pasado algo más de 50 años, más del 50% de la población mundial se aglomera en grandes ciudades. Pero es que la tendencia es que dentro de otros 30 años se invierta totalmente, es decir, el 70% de la población viva en grandes ciudades y solamente un 25 o un 30% viva en el ámbito rural. Ese es el reto que nosotros tenemos por delante, es decir, que esa tendencia no suponga la desaparición de los pueblos. Parece una cosa muy, muy catastrofística, pero realmente es así. Bueno, algunos pueblos ya tienen verdaderos problemas con el tema de la población. Entonces, claro, se habla de la despoblación. No es que nosotros lo estemos haciendo mal, sino que es un poco la tendencia que la demografía tiene. Por eso el reto que tenemos los ayuntamientos es precisamente ese, es frenar esa transición de los pueblos a las ciudades y, lógicamente, hacer los pueblos atractivos. Yo creo que cualquier dirigente político a día de hoy del ámbito municipal lo que tiene que procurar es que la gente de su pueblo viva bien y que no se plantee dejar su pueblo para irse a vivir a otro sitio. Lógicamente se entiende que hay algunas cuestiones desde el punto de vista laboral, es decir, los pueblos y más en el ámbito rural, pues bueno, ofrecen las oportunidades que tenemos. Vivimos lógicamente de la agricultura fundamentalmente y tampoco podemos aspirar a que todo el mundo viva de la agricultura. Lógicamente cada uno debe de tener sus expectativas profesionales y cumplirlas, y si en el pueblo, pues lógicamente no se puede trabajar, o en el entorno, pues tendrán que buscar el trabajo allá donde sea necesario. Pero es importante no caer en el desarraigo de los pueblos, es decir, que la gente, a pesar de que tenga que ir a trabajar fuera, pero que siempre conserve ese querer volver a su pueblo, que creo que nosotros lo tenemos. Es decir, yo veo a la gente de Torre Perogil que, aunque estén trabajando fuera, pues muchos vuelven el fin de semana, o si no es en periodo de vacaciones, o gente que en el día a día pues van y vienen, lógicamente, unos trabajan en el pueblo, otros trabajan fuera, pero de eso es de lo que se trata, es decir, que el pueblo tenga dinamismo y que el pueblo no pierda su vida, y sobre todo eso, ya digo, pero para eso el pueblo tiene que ser atractivo, como es lógico. El turismo es
cómo vendemos nosotros nuestro pueblo a los demás. Es decir, pero para poder nosotros vender nuestro pueblo, primero tenemos que tenerlo en condiciones. Es como cuando vas a enseñar tu casa, pues dices, bueno, la tengo aceptable, la tengo bien, está bien puesta, todo coqueto, y viene gente de visita y dice, pues mira, pues aquí está donde yo vivo. Pues esto es lo que pasa con los pueblos. Unos tendrán unas cosas, otros tienen otras, pero lógicamente lo que hay que tenerlo es las mejores condiciones para poder ofrecérselo al que viene. El problema de la despoblación, que no es algo concreto, sino que es un problema coyuntural que se está dando, efectivamente, el tema laboral, decía el alcalde de Sabiote que se está perdiendo población. Hay que tener unos municipios adaptados, unos municipios en condiciones para que la calidad de vida sea importante, pero lógicamente hay que tener un empleo, ¿no? Agricultura como monocultivo, como principal fuente de ingresos en ambos municipios, y ayuntamientos, como decía el alcalde de Sabiote, Luis Miguel, que son los primeros que tienen que dar respuesta a los problemas y los que menos recursos tienen. Y hemos pasado una época de crisis importante y ahí han estado los ayuntamientos recibiendo llamadas de los pueblos, de la gente del pueblo, para pedir trabajo, ¿no? Bueno, yo creo, y eso lo compartirá José, que la batalla diaria ha sido el empleo, la preocupación de alcaldes y concejales, independientemente de la fuerza política que haya estado gobernando los ayuntamientos. El principal campo de batalla ha sido el desempleo, ha sido el mirar a la cara a nuestros paisanos, a nuestros vecinos, compartir con ellos su preocupación, que tienen que pagar a finales de mes la hipoteca, la luz, y yo creo que se han hecho maravillas. Y los grandes, los que en estos años de crisis económica, los que hemos puesto un poco de parapeto en los municipios, han sido los ayuntamientos. Evidentemente, aquí en la provincia de Jaén hemos tenido la gran suerte de tener una diputación provincial, un presidente de diputación provincial sensible con el desempleo, puso encima de la mesa dos planes de empleo para los 97 municipios de la provincia de Jaén, y eso nos permitió en los momentos cruciales de desempleo, que uno de los años nos acompañó, que prácticamente hubo cosecha de aceituna, poder ayudar a nuestros paisanos, que es la satisfacción máxima que puede tener un representante público, ¿no? A lo largo de esta última década, principalmente hemos trabajado en recuperar y en modernizar nuestros municipios. Por ejemplo, Sabiote, cuentas con tu biblioteca municipal, tu espacio cultural, el convento de Carmelitas, donde tenemos ubicado la escuela de ajedrez, el centro Guadalinfo, la sala de exposiciones, sala de conferencias, salón de actos, unas instalaciones deportivas con campos de césped, pistas de pádel, pistas de tenis, polideportivo cubierto. Recordaba el otro día cuando se le entregó la medalla de la muy leal Villa de Sabiote al primer alcalde democrático de Sabiote, don Manuel Jurado, con uno de los familiares, que fue el que impulsó la construcción de la piscina municipal de Sabiote, que ahora, 40 años más tarde, estamos llevando a cabo su reforma, una de las primeras piscinas que se creó en la comarca, y que los paisanos de la comarca pues llegaban a Sabiote en la temporada de los baños. En definitiva, que hemos estado trabajando en invertir y en llevar a cabo inversiones potentes en los diferentes municipios, y ahora se nos plantea el problema, que yo considero, y siempre que tengo la oportunidad lo manifiesto, de que ha habido políticas que han perjudicado a lo que es el mantenimiento de la población en los diferentes municipios. Primera de ellas es apostar porque todo el mundo tiene que ser universitario, todo el mundo se tiene que sacar una carrera, y hemos olvidado la formación profesional, que era tan importante. Y hoy en día nos podemos encontrar que hace 30 años, hace 25 años, el sector de la agricultura mantenía a ciento y pico, 200 personas de manera permanente durante todo el año trabajando en los cortijos, tenía electricistas, tenía fontaneros, tenía zapatero. Todas esas profesiones se han perdido, y lo que no lo que no es sostenible es que, por ejemplo, en un municipio como Sabiote, es decir, pues que tengas 30 abogados. En definitiva, esa gente joven tiene que buscar su oportunidad, tiene que formar su familia, y evidentemente Sabiote pues se le cierran las puertas a la hora de desarrollar esa tarea. No quiero decir con esto que cada que uno no pueda estudiar en la universidad. No haya que estudiar, es decir, pero hay profesiones que se han perdido en nuestra comarca, en nuestra provincia, y eso está haciendo que la gente joven, que tengamos una gente joven muy formada, con su máster, con su titulación universitaria, y que no encuentre, no solo en Sabiote, sino en la provincia de Jaén, un sitio laboral en la provincia donde desarrollar esa carrera entonces, académica. Yo creo que, ¿no?, es un momento para reflexionar con estos 40 años democráticos, y también que se haga una apuesta definitiva por la administración local.
Es decir, yo sí me gustaría que esa demanda reivindicativa que al partido que pertenezco pues ha hecho a lo largo de muchísimos años, es decir, que la financiación de los ayuntamientos sea la justa para poder desarrollar las competencias que tenemos encomendadas. Es decir, siempre lo comento que los ayuntamientos, alcaldes, alcaldesas, concejales, pues no todos los marrones, sino que todas las problemáticas, al ser la administración más cercana, pero muchas veces nos vemos obligados a llevar a cabo acciones que no son competencias de los ayuntamientos y que el vecino o la vecina se dirija al ayuntamiento y no podemos darle solución. Es decir, que esas competencias que tenemos vengan a acompañar con financiación y también poder llevar a cabo un planteamiento de unas competencias de calidad y unos servicios de calidad. Sí, al final tú ten en cuenta que la gente no distingue entre administraciones, no sabe dónde acaban las competencias de la administración local, dónde empiezan las de la administración autonómica, dónde empiezan las competencias de la administración general del Estado. Por eso tenemos las dificultades, hay muchas que tenemos. Es decir, la gente se dirige al ayuntamiento cuando tiene un problema, da igual que sea del Ministerio de Agricultura, que sea de la Consejería o que sea del ámbito local. Y eso pues sí es una reivindicación que tenemos que hacer y que hacemos los alcaldes para que poder atender a la gente y poder prestar servicios de mayor calidad, pues lógicamente requieren de un esfuerzo económico y de la financiación suficiente y justa, que es lo que siempre se Y en un momento en lo que los ayuntamientos estáis y los alcaldes atados de pies y manos para poder invertir, ¿no? Si es que de lo que se trata es de eso, de que haya suficiencia financiera y luego autonomía a la hora de poder hacer el gasto. Y ni tenemos suficiencia financiera ni tenemos autonomía. Entonces, la esencia de la administración local se pierde. No, una administración no puede estar bajo tutela, que es como están actualmente los ayuntamientos. Eso es un caballo de batalla. Y luego, en el ámbito del desarrollo, el caballo de batalla tiene que ser el ámbito provincial y el desarrollo definitivo de nuestra provincia. Nosotros, en torno a nuestra principal fuente de ingresos, que es la agricultura y que es el aceite de oliva, en los últimos años se está trabajando mucho y bien por el fomento de la cultura del aceite. Pero hay cosas, entiendo yo, que no se están haciendo. No se están haciendo. No existe una verdadera industria de transformación en relación con el aceite. Se están haciendo aceites de calidad, estamos mejorando lógicamente nuestro producto, pero detrás del aceite y hasta que llega el aceite hay un sinfín de actividad económica. Es decir, nosotros tenemos, pues no sé las almazaras que habrá en la provincia de Jaén, pero el 90%, por no decir 100% de la maquinaria que se utiliza en esa almazara, ¿dónde se fabrica? No se fabrica en la provincia de Jaén, ni siquiera se fabrica en Andalucía, si me apura mejor ni en España. Es decir, son maquinaria italiana, alemana. Es decir, estamos sacando nuestro dinero fuera de nuestras fronteras, donde eso podría suponer, nada más que en cuanto a la infraestructura de la almazara, podría suponer una auténtica revolución. Es decir, el hecho de tener una industria que abasteciera a la almazara de la provincia de Jaén y lógicamente de toda Andalucía. Es decir, invertir el ciclo. Luego, todo lo que se mueve en torno al aceite, fábricas de envasado, investigación para las aplicaciones del aceite de oliva y la transformación en otros productos y subproductos. El tema de la energía es una apuesta que tampoco se está explorando actualmente en relación a los subproductos del olivar, como puede ser la biomasa. Eso es un campo también por andar. Y todo esto hay que implicar, lógicamente, a la universidad, al sector empresarial, porque hablábamos de eso, de decir, bueno, todo el mundo no tiene por qué alcanzar una carrera universitaria o hacer una carrera de investigación, pero el que la quiera hacer, que la pueda hacer y la pueda desarrollar en nuestra provincia. Y lógicamente, si se generara una industria paralela al mundo del olivar, pues generaría mucha mano de obra, empleos más cualificados, otros menos, porque al final, como decíamos, bueno, cada uno debe de desarrollarse profesionalmente en base a las expectativas que tenga y como quiera. Y eso ha sido una de las grandes virtudes que han traído los 40 años de democracia, sobre todo desde el punto de vista educativo. Si antes había una escuela,
en los pueblos, pues era la escuela, iba a la escuela el que podía o el que... Y estudiar, pues bueno, estudió de continuidad prácticamente pues los hijos de los más pudientes. La democracia lo que ha traído ha sido que nos ha igualado a todos. Es decir, al que tenía más dinero como al que tenía menos. Ya no triunfa, ya no, el triunfo ya no va asociado a la cuenta corriente que tus padres tuvieran en el banco. Va asociado, lógicamente, a la capacidad intelectual y profesional que cada uno pueda sea capaz de desarrollar. ¿Tienen ustedes en común un capítulo muy negativo en la historia más reciente de sus pueblos? Esa serie sísmica que se dio hace unos años en Torreperogil y en Sabiote fueron momentos de preocupación, de temor, de incertidumbre, de qué pasa, qué está pasando y de qué manera va a seguir afectando esto a nuestra tierra. ¿Cómo recuerdan esos momentos? Bueno, lo recuerdas con nostalgia, ¿no? Fueron momentos muy duros. Me gustaría apuntar, en base al sector del aceite de oliva y en base al turismo, que son los dos pilares que tiene luego esta sacaré, provincia. Sí, adelante. En hilo a lo que ha comentado José, es decir, el sector, ojalá algunos países tuvieran lo que tiene la provincia de Jaén, capital mundial del aceite de oliva. Ayer tuvimos la triste noticia, tanto del ministro como de la consejera de Agricultura, daban una explicación de que, bueno, en Italia el aceite de oliva un 200% y aquí los precios están tirados por los suelos, ¿no? Es decir, bueno, la respuesta es muy fácil, permitía el almacenamiento, ¿no? Permitía el almacenamiento para que podamos defender los precios, ¿no? Algo estaremos haciendo mal para que produciendo ese oro líquido que todos nos sentimos muy orgullosos de que no genere en la provincia de Jaén y en los diferentes municipios lo que tiene que generar, como bien ha dicho José, con la empresa auxiliar y que los agricultores de una vez por todas tengan en Andalucía, no solo en el aceite de oliva, lo estamos viendo en Almería con los tomates, el pepino, la gran preocupación que existe ahora con la salida, con el famoso Brexit y demás, algo estaremos haciendo mal en esa cadena alimentaria para que el agricultor siempre sea el más perjudicado y no genere el empleo que merece esta provincia y que afortunadamente un año de buena cosecha, los ayuntamientos lo notamos, todo el mundo contento, todo el mundo trabajando y tener esa oportunidad de tener esos ingresos para el resto del año, ¿no? En base al turismo, la provincia con más castillos de territorio nacional, con murallas, con una historia bueno, pues muy importante. Nosotros, ¿quién no lo iba a decir? Que en esta última década, con el trabajo que estamos haciendo de recuperación de patrimonio que tiene Sabiote, hemos superado las 50.000 visitas a lo largo de un recorrido concentrado en torno a 15.000 en el fin de semana de las fiestas del medievo. Y bueno, uno de los municipios históricamente un municipio milenario con ese gran patrimonio, volvemos a cometer el error de que se queda fuera de lo que es patrimonio mundial junto con Úbeda y Baeza, triángulo de renacimiento de Andalucía, con las dos ciudades hermanas, es decir, para complementar y beneficiar en el tema gastronómico, hostelero, de publicidad a las dos ciudades patrimonio de la humanidad. Tenemos que seguir peleando para que la provincia en su conjunto podamos defender el turismo y que tengamos el parque natural más importante, uno de los más importantes del territorio nacional, y que uno llegue a cualquier rincón de Úbeda, de Baeza, de Sabiote, de Jaén Capital y no hayamos sido capaces todavía de enlazar. Es decir, para que los turistas que vengan a Úbeda vayan a la Sierra de Cazorla, vayan a Sabiote o vayan a visitar el castillo de Santa Catalina. Se me ha adelantado usted con el tema del turismo, ¿eh? Porque le iba yo a preguntar por el tema del turismo, pero... Me centro... Pues ya hablado, bueno, hemos hablado del turismo. El turismo tiene un capítulo importante para todos los municipios. Por supuesto que sí. El tema que me preguntaba, disculpa, de los terremotos, pues fueron unos meses muy complicados, de mucho trabajo, en donde afortunadamente recibimos el apoyo tanto de su delegación del gobierno, de la Diputación Provincial, del Ministerio. Estuvimos presentes en Madrid para reivindicar ese estudio, estuvieron en las dos localidades explicando a la ciudadanía las posibles causas de esos meses tan complicados y tan difíciles y que ahora pues los recordamos como anécdotas, ¿no? Pero fueron meses de mucha preocupación, desde el desconocimiento de lo que podía suceder, desde el discrepar de mucha gente de lo que decían los investigadores y los expertos, pero bueno, afortunadamente en los dos municipios conseguimos tener nuestro plan de emergencia desarrollado por la Junta de Andalucía. Tuvimos la visita también
de los expertos, como decía, de Madrid, explicando a la población las posibles causas. Y bueno, una vez que desaparecieron, pues todo se calmó, los estudios los tenemos, hay gente pues que coincide con los estudios, hay gente que todavía no se cree en los trabajos que se desarrollaron. Estamos siempre en alerta en referencia a esa cuestión que sucedió, y la verdad es que bueno, que esperamos y deseamos que no suceda más. Bueno, no ha desaparecido la serie sísmica, porque dicen los expertos que se ha trasladado unos kilómetros a la zona de Larva, pero si es de que Jodar. Las series sísmicas se están produciendo continuamente. Están en continuo movimiento. Es decir, no es solamente en la provincia de Jaén o en la comarca de La Loma. Es decir, series sísmicas hay, y además si entramos a la página del IGN, pues se ve perfectamente que hay terremotos continuamente. ¿Qué pasa? Que nosotros tuvimos la mala suerte de que los epicentros de esa serie sísmica, pues bueno, estuvieran muy cerca del núcleo urbano, y es lo que hacía que fueran más sentidos por la población. Pero claro, contra los fenómenos naturales pocas explicaciones hay. ¿Y cómo afronto eso? ¿Cómo se afronta eso desde un ayuntamiento? Claro, a veces es que cuando se le quiere poner explicaciones a cosas que no las tiene, pues cuesta trabajo que se entienda. Si ahora mismo llevamos unos meses de invierno donde no ha llovido, podemos dar todas las explicaciones que quiera. La gente querrá que llueva, pero si no llueve, es un fenómeno natural. Los terremotos es un fenómeno natural, el movimiento de la Tierra es un fenómeno natural. Y si el epicentro tiene la mala suerte que se producen cerca del núcleo urbano, pues lógicamente se siente más que si se produjera a 20 kilómetros, en medio del campo. Y esa es entonces, sí, ahí está. Lo bueno que tiene que a partir de ese momento se produjo un estudio en profundidad de las características del suelo, se determinaron la existencia de varias fallas que hacían que lógicamente que el terreno fuera más sensible y proclive al movimiento, pero también al mismo tiempo nos dicen nos trasladan la tranquilidad de que por la naturaleza y las características de la falla, pues que no se puede, o no es muy poco probable que se produzca un seísmo, un terremoto de grandes magnitudes. Entonces, bueno, genera intranquilidad por las molestias propias y el miedo que genera, pero al mismo tiempo también te están trasladando, ha permitido que se estudie el terreno y se vea si efectivamente el riesgo real que tenemos de poder sufrir un terremoto de grandes magnitudes. Aunque claro, los técnicos, y todos lo sabemos, pues siempre se curan en salud. Nadie te puede asegurar que nunca se vaya a producir un terremoto. Nosotros confiamos en que sea así, que se mantenga la cosa como está ahora mismo, y que lógicamente, pues si se tienen que producir series sísmicas, pues que no se produzcan en nuestros alrededores, porque la gente al final pues lo sufre y lo pasa malamente. Claro que sí. ¿Qué momento recuerda Luis Miguel López, qué buenos momentos y qué malos momentos recuerda al frente de la alcaldía de su pueblo? Yo creo que una imagen que no se me olvidará nunca en referencia a los terremotos fue cuando empezaron a suceder, que convoqué a los dos portavoces existentes en la legislatura, tanto a Francisco Alcalá de Izquierda Unida como a Luis Carlos García del Partido Popular, y esa imagen de confianza: alcalde, estamos contigo y estamos a tu disposición. Se me quedaron grabadas esas palabras. A continuación también al partido que represento, a la Agrupación Socialista de Sabiote, en donde por unanimidad las acciones a llevar a cabo, dirigidas y encabezadas por mí, pues la verdad es que ese apoyo y ese cariño fue también muy importante. Y están las tres fuerzas políticas unidas, el mismo mensaje, siempre apoyados por la subdelegación del Gobierno y miles de llamadas con la anterior compañera alcaldesa José Caballero de Torreporojil, que también, pues a raíz de eso, pues también se forja también una amistad, ¿no? Y una preocupación, y nuestra visita al Ministerio, ¿no? Hemos vivido momentos complicados. Yo creo que el año 2012 fue un año muy duro, en donde, bueno, yo creo que las puertas de los ayuntamientos están abiertas para la ciudadanía. La crisis fue el recibir a cientos de personas y no tener la herramienta para poder solucionar esa problemática, esas conversaciones privadas que se tienen con familias, que nos conocemos del día a día, esa preocupación no se me olvidará nunca, ¿no? La preocupación de obtener un empleo, de obtener, bueno, pues de poder salir hacia adelante ese mes, ¿no?
y esas cientos de caras con esa preocupación de que no hubo prácticamente aceituna, de que no había empleo, la construcción pegó un bajonazo, que básicamente los dos municipios, el sector de la construcción era muy importante, pues la verdad es que ese año será inolvidable. Para mí un año duro, de preocupaciones, momentos duros vividos, es decir, bueno, hace muy poquitos días hemos vivido también un desagradable accidente de un joven de recién cumplió 22 años, muy desagradable porque es una tristeza grande, ¿no? Y una consternación para todo un pueblo. También el fallecimiento de otro crío, es decir, en un accidente con una escopeta también, que recuerdo que me pilló unos días fuera de la localidad y me volví del sitio en donde estaba para acompañar a la familia. Y luego, bueno, pues momentos vividos felices mucho, ¿no? Es decir, poner en marcha la conmemoración del día 28 de Andalucía, que no se llevaba a cabo en Sabiote ningún acto institucional, y reconocer y poner en marcha lo que es la medalla de la muy leal Villa de Sabiote para reconocer la labor de personas individuales, colectivos en su conjunto y vivir la autonomía andaluza. Yo creo que es uno de los actos que más me emociona, que más me motiva, y lo que es más importante para un alcalde, una alcaldesa, un concejal, una concejala, y para mí es el libro de Petete. He tenido la oportunidad de formar dos candidaturas y esta tercera, a la que nos presentamos el día 26, compartir, bueno, pues con los compañeros que han formado el equipo de gobierno. Y lo más importante es que en el año 2015, en este caso, preparamos un programa electoral, una memoria de gestión, una serie de compromisos, y ya estamos a punto de vivir ese momento que yo viví en el año 2015, ¿no? Es decir, cuánto trabajo nos ha costado poder dirigirnos a los ciudadanos 4 años más tarde y decirle, echarle un vistazo a lo que nos comprometimos en el año 2015, echarle un vistazo y podemos miraros al ojo. Yo creo que es lo más bonito y la máxima satisfacción que puede tener. Claro, el trabajo hecho y los deberes hechos, ¿no? El objetivo cumplido. Claro, bueno. ¿Qué momentos tiene usted, alcalde de Torreperogil? Pues, es su primer mandato que va a terminar, sí. Menos años en la alcaldía, pero bueno, ya tiene un bagaje en lo político y lo administrativo, claro. Sí, a ver, la esencia de la administración local está en la vocación del servicio público que tenemos quienes estamos al frente de la administración. Entonces, está en esa vocación y en la cercanía. La cercanía con los vecinos es lo que te hace que al final, pues, las satisfacciones de ellos son las satisfacciones tuyas y, lógicamente, y los problemas de ellos o las frustraciones, pues, al final son las tuyas también. Los peores momentos son esos, precisamente. Cuando tú recibes a gente en el despacho y la gente viene a hablar contigo con la confianza y te hacen partícipes de sus dramas familiares, eso, el problema es tuyo también ya desde ese momento, porque precisamente tú lo que intentas, por esa vocación de servicio público, es intentar poder solucionar los problemas de la gente. Estamos aquí, lógicamente, para solucionar los problemas de la comunidad en general, pero al final no podemos entender la comunidad sin la situación personal de cada uno. Entonces, la impotencia de no poder dar respuesta a situaciones dramáticas que las ves y las sientes como tuyas, pues es triste. Y esos son los peores momentos que hemos podido vivir, al margen de situaciones más dramáticas como fallecimientos de gente joven, de gente que verdaderamente no entiende cómo, teniendo una vida por delante, pues bueno, pueden suceder determinadas cosas, pero la vida es así de dura en algunas ocasiones. Y por la contra, los mejores momentos, pues precisamente son esos éxitos, también personales, familiares, de la gente, de tu pueblo, que igualmente los comparte contigo. Y si has podido echar una mano a buscar una solución a la gente y te dicen, joder, es que me ha salvado de una situación complicada y gracias al esfuerzo que se ha hecho por parte del ayuntamiento, gracias al esfuerzo que ha hecho personalmente, en cualquier situación que se produce, esa satisfacción que se genera, pues te la trasladan a ti y lógicamente es un gozo poder vivirla y compartirla. Y ese es los mejores momentos y los peores momentos van ligados a los buenos momentos y a los malos momentos de la gente de tu pueblo, por esa característica principal que tiene la política, que es la cercanía. Sin duda alguna.
vocación del servicio público. Lo resumimos ahí. Un alcalde tiene, entre otros objetivos y entre otras máximas que le llevan a ello, pues esa vocación por ayudar, por colaborar y por ejercer un trabajo y una responsabilidad que en muchos casos es muy ingrata, ¿eh? Sí. ¿No, alcalde? Ingrata, bueno, por aquello de que no se reconoce quizá el trabajo hecho. No, si es que ten en cuenta que al final la cuestión está, es muy difícil hacerlo bien para todo el mundo, lógicamente. Es complicado. Nosotros, pues cada mañana cuando llegamos al ayuntamiento, vamos con la intención de saber, sabemos los problemas que tenemos en cada momento y las soluciones que se le van buscando. Pero en esas soluciones, pues para unos serán más acertadas, para otros serán menos. Entonces, bueno, no podemos pretender que las decisiones que se tomen pues sean unánimes en el sentido de que todo el mundo las vea bien. Pero no se trata de ingratitud, se trata simplemente muchas veces de discrepancia en las opiniones, pero eso no influye en el día a día, al contrario, enriquece el debate. Y que una persona, pues si no ve bien lo que ha hecho, bueno, el alcalde dijo, pues esto se podía haber hecho de esta manera y quizá hubiera salido mejor. Y tú lo agradeces que recibir esas críticas, sobre todo si son constructivas, porque bueno, si dices, mira, pues esto no se ha hecho así, se podía haber hecho de otra manera y seguramente pues no hubiéramos beneficiado más gente o hubiera quedado mejor. Y cuando ves que verdaderamente pues se puede hacer, tienes que tomarlo como un acicate para mejorar y para continuar. No se trata sino tanto de ingratitud, sino se trata un poco de aprendizaje. Las discrepancias hay que entenderlas desde el punto de vista del aprendizaje. De la oportunidad. Sí. Nos hemos quedado sin tiempo, estaríamos muchos minutos más hablando de Sabiote, de Torpero Gil y de Sabiote. Quiero agradecerles a los dos que hayan estado aquí, a José Ruiz y a Luis Miguel López, dos alcaldes que cumplen 40 años como los ayuntamientos democráticos, y hemos estado aquí para hablar del antes, de la hora y sobre todo del futuro. Muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí, muy amables. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Y a ustedes les espero por la semana que viene en Una de Dos. Seguiremos analizando estos 40 años y nos trasladaremos a cualquier rincón de nuestra tierra, de la provincia de Jaén. Muchas gracias. Thank you.